Buen día, bendiciones para todos y todas, distinguidos estudiantes del tercer ciclo. Sean bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales para octavo grado del día de hoy. Mi anhelo es que todos ustedes se encuentren bien, asimismo su querida familia. Les felicito por continuar reforzando sus conocimientos y conquistando nuevos saberes. Es importante continuar practicando las medidas de bioseguridad en beneficio personal y de quienes nos rodean. Jóvenes, no se les olvide usar mascarilla, el lavado de manos y usar gel. Les saluda Merly Evelyn Sierra y soy del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente y soy licenciada en Ciencias Sociales. Jóvenes, el tema que veremos hoy es problemática social y económica de la población americana. La expectativa de logro para nuestra clase del día de hoy será: analizan la situación de los problemas económicos y sociales de la población de América Latina. Comenzaremos la clase del día de hoy haciéndonos dos grandes preguntas. ¿Cuáles son los principales problemas de América Latina? Tenemos tres grandes problemas. Uno son el económico, la delincuencia, la corrupción. Por ende, vamos a tener problemas sociales. ¿Cuáles van a ser? Pues la desocupación, que vamos a tener un 21%, la educación, que tendremos un 18%, los bajos salarios en un 8%, la pobreza en un 7% y, por supuesto, la inestabilidad en el empleo, que nos va a representar el 6%. Como escuchamos en la diapositiva anterior, tenemos un grave problema y es la pobreza. Y es una pobreza extrema que va en un aumento muy considerable. En esta clase nos vamos a dirigir a varios segmentos de la población y eso será las mujeres, los niños, los indígenas y el adulto mayor. Comenzaremos hablando sobre las condiciones de vida de las mujeres y comenzaremos diciendo que Latinoamérica es una región de contrastes en diversidad étnica y cultural. También Latinoamérica cuenta con la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes. Y el 15% de esos embarazos son en mujeres menores de 20 años. También vamos a ver que Centroamérica registra los niveles más altos de feminicidios, que están en El Salvador, Honduras y Bolivia. También el 50% de las mujeres que sufren algún tipo de violencia, estas no lo denuncian. Y un grave problema que hay es la desigualdad social y de género, habiendo también violencia física, sexual y emocional. Ahora veremos las condiciones de vida de los niños en América Latina. Y vamos a comenzar diciendo que uno de cada cuatro niños y niñas vive en extrema pobreza. Eso sin contar que 81 millones de niños sufren pobreza. ¿Y qué sucede con eso? Pues la pobreza mata a un niño cada 3 segundos. Y eso trae consecuencias como, por ejemplo, los niños de la calle. Los niños son víctimas fáciles de abusos. También sufren de bajo peso, talla en sus primeros años de vida. Sufren de hambre y, por supuesto, de mucha falta de educación. Veremos ahora condiciones de vida de los indígenas. ¿Y qué es un indígena? Bueno, un indígena es aquel que pertenece a un pueblo originario de una región o un territorio.
Indígena es sinónimo de nativo, aborigen, autóctono, indio. Pero vamos a ver cuáles son sus condiciones. Quiero decirles que hay 42 millones de indígenas y el 80% se encuentra en México, en Guatemala, en Perú y en Bolivia, siendo México el que cuenta con el mayor número de indígenas. Actualmente encontramos 522 pueblos indígenas y además de ello son una de las poblaciones más vulnerables porque sufren altos niveles de pobreza. Son altamente discriminados, tienen poco acceso a la educación y a la salud. Ellos sufren muchísimo actualmente de la obesidad, la diabetes tipo 2 y la tuberculosis. Además de ello, hay un gran desplazamiento forzado de miles de familias de indígenas hacia otras ciudades. Dentro de los grupos vulnerables que estamos viendo en la clase de hoy, también les está el adulto mayor. América Latina está siendo envejecida, por lo que se hace indispensable nuevas políticas de Estado que aseguren una mejor calidad de vida a estos adultos. Muchos de los países latinoamericanos no están preparados para responder a dichas necesidades. ¿Pero cuáles son estas condiciones? Bueno, los países con mayor población de adultos mayores están en América, son Brasil, México, seguidos por Colombia, Argentina y Perú. En su mayoría está conformado por mujeres. Y dentro de este envejecimiento que se está dando en América Latina, se da en un contexto de pobreza y desigualdad de ingresos, lo que quiere decir que las personas mayores tienen que trabajar mucho más, ya que los sistemas de jubilación son muy bajos. Y en Latinoamérica, uno de cuatro hogares latinoamericanos cuenta con un adulto mayor. En América Latina, tener más de 60 años es sinónimo de ser viejo. Por lo tanto, cuando ya llegamos a esta edad, somos excluidos de las oportunidades laborales. Concluimos diciendo que más de 10 millones de centroamericanos no tienen acceso a servicios de salud. La diarrea es una de las dos principales causas de muerte en niños de menos de un año. Cerca del 50% de los niños que se matriculan en la enseñanza primaria no la finalizan. Un segundo problema que tenemos en educación es la repetición. Recordemos también que América Latina es la segunda tasa más alta de embarazos en adolescentes. Seguimos concluyendo que Centroamérica registra los niveles más altos de feminicidios, que los indígenas siguen encontrándose entre la población más vulnerable, sufriendo altos niveles de pobreza y discriminación, teniendo menor acceso a la educación y la sanidad. El envejecimiento en la región latinoamericana se da en un contexto de pobreza y desigualdad de ingresos. Los sistemas de jubilaciones en Latinoamérica para el adulto mayor es muy baja, por lo que estos deben seguir trabajando hasta edades avanzadas. Diríamos también que, ¿cómo se pueden arreglar estos problemas? Pues combatiendo la pobreza, que las reformas tributarias sean para los que más ganan, que se den bienes públicos de calidad y, por supuesto, una mejor educación. Bueno, jóvenes, hemos llegado a la tarea. Responda en forma breve y clara las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los principales problemas económicos y sociales que enfrenta América Latina? Número 2. Escriba dos condiciones de vida, de los niños, de las mujeres, de los indígenas y del adulto mayor.
Hemos llegado al final de la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que los conocimientos adquiridos les puedan servir en su vida. Jóvenes, por favor, no olvidar utilizar mascarilla, el lavado de manos o usar gel. Muchas bendiciones y feliz día para todos.